Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy en este viernes, día 15 de febrero, las noticias pasan por los siguientes titulares. Música Ángel Calle Muñoz fue elegido en la tarde de ayer nuevo coordinador local de Izquierda Unida. Música refinería sí señala que el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin responder al defensor del pueblo sobre Refinería Balboa. Música el Colegio San José acogerá en marzo la decimoséptima reunión científica en la que participarán 29 centros educativos de cinco comunidades autónomas. La cooperativa Cabe San José celebra esta tarde Asamblea Extraordinaria. Izquierda Unida de Villafranca celebró en la tarde de ayer una asamblea extraordinaria en la que se abordaron diferentes asuntos, pero el principal y más importante para este partido fue la elección de un nuevo coordinador local. Hasta ahora había ejercido este cargo Ángel García Calle, eh, pero eh, según explicaba él mismo en la tarde de ayer, motivos personales y profesionales le impiden continuar desarrollándolo y además apuntaba también que cuando lo aceptó dejó claro que sería solo de forma transitoria. Esta, esta elección eh, viene ya planteada desde hace tiempo, es decir, cuando eh, uno que les habla asumió la coordinación local por problemas eh, profesionales y personales, pues ya planteó la necesidad de, eh, de que alguien asumiera eh, este, este cargo a medio largo plazo, medio, perdón, medio corto plazo por, esa, por esas cuestiones. Eh, esto fue hace como unos seis siete meses eh, ha llegado el momento pues de eh, dar término a esa situación transitoria que nosotros mismos en Izquierda Unida Villafranca nos planteamos es una situación que ya estaba planteada desde hace tiempo que no eh, evidentemente no implica eh, que yo vaya a dejar en absoluto las tareas en Izquierda Unida sino todo lo contrario eh, pero hay otras eh, obligaciones eh, a nivel regional eh, en izquierda unida regional que eh, bueno pues me van a impedir asumir o seguir asumiendo este eh, cargo de coordinador local eh, como hasta ahora venía desarrollando y de hecho como todos vosotros sabéis pues eh, ángel calle pues ha, ha estado asumiendo con, conmigo esta esta coordinación local de facto ahora pues eh, él mismo se va a plantear eh, se va a postular como coordinador local, evidentemente cualquier afiliado esta noche va a poder eh, plantear también su candidatura y bueno pues eh, veremos en qué en qué queda la cosa. Hubo, por tanto, una sola candidatura, la de Ángel Calle Muñoz, que hasta ahora había ocupado, como ya escuchábamos, el cargo de coordinador adjunto. Por unanimidad de los asistentes a la Asamblea, Ángel Calle Muñoz será durante los próximos cuatro años el nuevo coordinador local de Izquierda Unida. Es intención de este partido regenerar la vida política de la ciudad y eliminar el clima de crispación presente en el que nunca debió entrar para hacer una Villafranca, señala, más viable y más habitable que. ...para nuestros conciudadanos... ...pero además de este asunto... ...en la Asamblea también se informó... ...sobre las jornadas... ...que Izquierda Unida y Ecologistas en Acción... ...han organizado para este próximo fin de semana... ...en Mérida en las que plantean... ...un nuevo modelo de desarrollo alternativo... ...para nuestra tierra. Se ha demostrado que este desarrollo... ...este modelo de desarrollo... ...que, que, que hasta ahora mismo nos hemos dado... ...no funciona y a las pruebas nos remitimos... ...con la crisis que se está planteando... ...a todos los niveles... Y desde Izquierda Unida, desde Ecologistas de Nación, se va a plantear otro modelo de desarrollo para, para Extremadura. Estas jornadas van a ser sábado y domingo. Eh, van a intervenir en ellas como ponentes eh, personas del calibre de Pedro Costa Morata, eh, Premio Nacional de Medio Ambiente, eh, profesor en la Universidad Complutense de Madrid. En fin, gente de mucho calibre, gente de mucho calado. Van a ser unas jornadas muy interesantes, como digo, son jornadas abiertas, no solo para, no solo para militantes de izquierda unida, eh, sino para cualquier persona interesada en el eh, en el ecologismo, pero sobre todo en la economía y en el desarrollo, porque eh, se le pretende dar a, a estas jornadas eh, los dos eh, los dos matices, el económico y el ecológico. Por último, Izquierda Unida andaba a conocer también la campaña que han puesto en marcha para informar a los ciudadanos sobre la devolución del canon de saneamiento del agua. Como todo el mundo sabe, pero creo interesante recordar, esta fue una tasa que se aprobó por parte del de, eh, Parlamento extremeño, en el que se eh, fijaba una subida del agua mediante un canon que todo el mundo ha visto ya reflejado en sus recibos. Eh, para el saneamiento. Mm, hay que decir, en honor, en honor a la verdad, que esta, este canon viene establecido por una directiva europea que obligaba a todos los países eh, comunitarios a eh, grabar de esa, de esa forma el agua. Eh, es necesario decir que eh, el, el canon que en un principio se pretendía establecer por, por parte del PP que era de 2 euros por contador y mes eh, en las viviendas del casco urbano y 4 euros por eh, contador y mes en las perdón, en las eh, viviendas eh, fuera del casco urbano, pues eh, el PSOE planteaba como um, alternativa, como propuesta suya, eh, un can el canon de un euro por eh, vivienda en el casco urbano y dos euros por, vi por vivienda fuera del casco urbano. Izquierda Unida planteó una, uh, um, un canon alternativo que era el intermedio entre el que planteaba el PSOE y el PP. Eso se planteó como enmienda transaccional y eh, el, el PP la aceptó, pero el PSOE no. Eso llevó aparejado que finalmente... Eh, saliese la, la propuesta del, del PP como mayoritaria, porque Izquierda Unida se abstuvo, y lastimosamente no salió, no pudo aprobarse la propuesta transaccional, la enmienda transaccional de Izquierda Unida, porque para que una enmienda transaccional pueda, ser, eh, pueda salir adelante hace falta la unanimidad de todo el Parlamento. En esa ley se planteó que eh, se pudiese proceder a la devolución a aquellas personas que eh, estuviesen en, en situación de. o sea, fuesen pensionistas no contributivos y los parados de larga duración. Para eso hay un modelo que eh, en la página web de Izquierda Unida se puede descargar a todo el mundo, aunque pueden acceder a ese modelo a través de Internet. Y lo que pretendemos con esta campaña, en definitiva, es publicitar la posibilidad que tienen estos ciudadanos parados de larga duración y eh, pensiones pensionistas no contributivos de solicitar la devolución del canon que han estado pagando eh, a través de ese modelo 688. <laughs> Y la plataforma Refinería sí ha dado a conocer en nota de prensa que el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin responder al requerimiento que el pasado mes de diciembre le hizo el Defensor del Pueblo contra la declaración de impacto ambiental negativa del proyecto de refinería Balboa, pronunciamiento que vincula al órgano sustantivo, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Defensor del Pueblo actuó a instancias de la plataforma Refinerías y de Extremadura y de Andalucía y en estos momentos ante la tardanza en recibir la información. Solicitada y según dicha plataforma, ha requerido a la Secretaría del Estado de Medio Ambiente su remisión urgente. Señalan también que si el Ministerio sigue sin responder, el Defensor del Pueblo hará un último requerimiento a través del Fiscal General del Estado. Pedro Pecero, portavoz de Refinería, así lamenta que a fecha de hoy no haya ningún tipo de pronunciamiento por parte del Magrama, dando muestra, señala una vez más, de la dejadez y desidio. Sí que han tenido con este proyecto. No les interesa, argumenta, en lo más mínimo el que estemos afectados miles de ciudadanos que todavía tenemos esperanzas en este proyecto. Para esta plataforma, la declaración de impacto ambiental negativa de Refinería Balboa es a, toda luz, a todas luces inadmisible y no hay argumentos técnicos que la justifique, por lo que piden una vez más al titular del Ministerio, Miguel Arias Cañete, que revoque esta declaración de impacto ambiental para que el proyecto continúe su andadura. Refinería así solicita también al presidente del Gobierno de Extremadura José Antonio Monago que inicie las diligencias pertinentes para pedir una explicación al Gobierno Central sobre este asunto. Becero ha insistido también que ha habido una discriminación clara por parte de las autoridades competentes con este proyecto en relación con otros de similares envergaduras. Y el Colegio San José de nuestra localidad ultima los detalles para acoger desde el 4 y hasta el 8 de marzo la que será decimoséptima edición de la reunión científica organizada por la Asociación investigación en secundaria y con la colaboración de este centro anfitrión. La asociación nació a raíz del interés de un grupo de profesores por difundir entre los alumnos de secundaria y bachillerato la investigación científica. Así, desde el año 1997 convocan y celebran estas reuniones que por primera vez se van a realizar en un centro privado concertado de la comunidad extremeña. La cita cuenta con reconocimientos de forma, en forma de premios como por ejemplo, el primer premio Giner de los Ríos en dos ocasiones, así como el Nacional de Innovación Educativa. En esta edición participarán 29 centros educativos llegados desde comunidades como La Rioja, Madrid. Cataluña, Andalucía y Extremadura, aproximadamente unos 200 alumnos con sus profesores. Las reuniones científicas incluyen una conferencia inaugural y otra de clausura, dos o más sesiones de ponencias orales con su debate y un amplio espacio para la exposición y defensa de los paneles científicos presentados por los alumnos participantes. Ayer se presentaban estas reuniones científicas en rueda de prensa. El director del Colegio San José, Juan Martínez, remarcaba el objetivo de fomentar el interés de los alumnos de secundaria por la investigación en ciencias y proponer una experiencia inicial de trabajo de investigación a los alumnos de bachillerato. Que está abierta a todos los centros de España y del mundo. Otra es que cuando hablamos de investigación en ciencia nos estamos refiriendo a las ciencias clásicas, física, biología, geología, eh, química, etcétera, y también a las modernas, empresariales, sociales, etcétera y que en esta jornada se presentarán los trabajos de investigación que hayan elaborado los alumnos de los centros dirigidos por un profesor. Haciendo un poco de historia, hay que decir que, en la, que la primera edición de esta jornada se celebró en 1997 y fue por iniciativa de un grupo de profesores de ciencias en bachillerato. Con el fin de impulsar y perpetuar esta actividad formativa, crearon la Asociación Investigación en Secundaria y otorgan el privilegio de organizar la reunión anual al mejor proyecto de los centros que lo solicitan. En este año 2013 se encargó de esta tarea al Colegio San José de Villafranca y por eso nos encontramos aquí. Juan Martínez destacaba también que la cita tiene dos particularidades. Está organizada con la colaboración de profesores tanto de la enseñanza pública como de la privada y como novedad se propone como eje transversal de la jornada el diálogo de ciencia y fe. El director general del centro agradecía el apoyo recibido en este, por diferentes instituciones para la organización del evento. Quiero expresar mi agradecimiento a las instituciones que nos han aportado personas, materiales. ...o fondos, especialmente al Gobierno de Extremadura a través de las consejerías de Educación y Cultura, Empleo, Empresa e Innovación y Administración Pública, así como a Telefónica, patrocinador principal de esta jornada. Otras colaboraciones son las del Ministerio de Economía y Hacienda, la del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Diputación Provincial de Badajoz, el Colegio de Profesores y Recursos de Almendralejo, la Universidad de Extremadura, Autocares Grajera, Asaja Extremadura, Cooperativa Cabe San José y las editoriales Oxford y SM. En el agradecimiento a las personas, quiero resaltar muy particularmente a los profesores miembros de la dirección de la Asociación Investigación en Secundaria y a todo el personal de servicios y docentes de este colegio, que están realizando los trabajos necesarios para la celebración de la jornada. Las jornadas están coordinadas por María Isabel Santiago, profesora de Biología del Colegio San José, y por Benito García Calle, educador. Este último nos explicaba cuáles son los cimientos y ejes vertebradores de esta reunión científica. ¿Sobre qué ideas inspiradoras, sobre qué cimientos se apoyan estos objetivos y todo el desarrollo de la reunión científica? En primer lugar, el diálogo ciencia-fe, entendido como una complementariedad entre la dimensión espiritual y biológica del ser humano. Para la sesión inaugural y en consonancia con esta idea, vamos a contar con el profesor Francisco José Ayala de la Universidad de California en Irving. Premio Templeton 2010. El premio Templeton es el mayor dotado económicamente del mundo, por encima incluso del premio Nobel, y de hecho es una especie de premio Nobel de religión. El profesor Ayala es una autoridad mundial en biología y ha tenido la deferencia de dirigir un escrito, un discurso en consonancia con esa idea ciencia-fe que será leído expresamente en el acto inaugural de la reunión científica. Otra idea transversal, inspiradora, es la relación formación científica en el aula, universidad, vida cotidiana. Otra idea es la relación ciencia-medio ambiente, entendido el medio ambiente como un bien común a proteger en virtud de la solidaridad humana y entendido la contaminación del medio natural como pecado social. Una idea propia y genuina de esta reunión científica es la búsqueda del magis ignaciano. El concepto de magis se puede traducir como lo excelente, lo superior, la profundidad, la mayor calidad en todas las propuestas de la reunión. Una penúltima idea es la apertura a todos los centros educativos de la región. Y por último, la difusión y promoción del Colegio San José y de sus valores maría isabel santiago daba a conocer todas las actividades que incluye el amplio programa que se ha elaborado y lo hacía comenzando por las exposiciones que serán muy variadas y diferentes y con diferentes temáticas como astronomía física también fotografías de la naturaleza, del medio ambiente. de ellas destacaba tres. la primera de ellas es science of the city. Science of the city es una exposición compuesta por nueve piezas artísticas que surgen de un proceso de creación y de aprendizaje. está diseñado y producido por la empresa la mandarina de newton de barcelona y ha colaborado con la fundación española para la ciencia y la tecnología, con fecit, del ministerio por supuesto de educación y competitividad, obra social de la caixa. bien. Este proyecto expositivo eh, surge con la voluntad de mostrar que la ciencia no solo está en el laboratorio o en el medio natural, sino también en la, en la ciudad y en la vida cotidiana, nuestro día a día. A partir de ahí se organizó un concurso internacional de vídeos articulado en tres categorías que están relacionadas con la metodología científica, hallazgo, pregunta y experimento. Se seleccionaron los mejores videoclips y de ahí surge la exposición. Science of the City plantea además la posibilidad de hablar de ciencia con lenguajes no matemáticos o en general no científicos. Esta vez es el arte quien entra en contacto con los conceptos científicos y nos habla de luz, de colores, de fósiles, de átomos, de ADN, de método científico y de ciudad de madura. Debemos destacar, y es justo que lo hagamos así, que esta exposición pues, vamos a poder disfrutar de ella en esta reunión científica gracias al apoyo económico del Gobierno de Extremadura a través de su Consejería de Educación y Cultura. Y, que, y queremos, por tanto, agradecer públicamente esta colaboración. Gracias al CECIT llega también al Colegio la exposición Fotociencia. En relación a Fotociencia, otra de las grandes exposiciones, se trata de, de, de una exposición itinerante que viaja por toda España con una selección de 50 fotografías seleccionadas por un jurado y por votación pública a través de, de internet, bajo criterios de originalidad, calidad artística y contenido científico de la imagen. El objetivo de fosciencia es acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos mediante una visión artística y estética, sugerida a través de imágenes científicas y un comentario escrito del hecho científico que ilustran. Esta exposición está organizada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Pero a lo largo de la semana se desarrollarán muchas otras actividades como, por ejemplo, teatro científico, visitas a la facultad de ciencias de la UEX, charlas con los alumnos de profesores también de la UEX, cine científico, observatorio astronómico nocturno, conciertos de la banda y del coro del colegio, talleres científicos de diversa índole, visitas a centros relacionados con cualquier tipo de ciencias y un largo, etcétera, de actividad en los días 7 y 8 será cuando se desarrolle el eje central de esta reunión científica, ya que serán los días en los que los alumnos expongan los trabajos científicos en los que vienen trabajando. Benito García Calle exponía el amplio calendario de conferencias elaborado alrededor del eje fundamental de la reunión, que como decimos es la presentación de los trabajos científicos de los alumnos. Para la elaboración del programa se ha contado con importantes investigadores. Además de las ponencias habrá también una mesa redonda que versará sobre ciencia y fe. Eh, nosotros vamos a contar el miércoles por la mañana a las 12 a las 12 a las 12 el miércoles por la mañana con la ponencia de eh, don pedro costa morata que es premio nacional de medio ambiente y va a impartir una ponencia sobre las repercusiones ambientales de la revolución científica y tecnológica ese mismo miércoles 6 de marzo a las 18 horas, ...en esta misma sala de conferencia... ...con toda probabilidad... ...tendremos la excepcional participación... ...de don Federico Mayor Zaragoza... ...ex director general de la UNESCO... ...y actualmente presidente... ...de la Fundación Cultura de Paz... ...el profesor Mayor Zaragoza... ...nos impartirá una ponencia... ...que lleva por título... ...Ciencia y Conciencia... ...para el futuro que anhelamos... ...el jueves vamos a tener el acto institucional de inauguración de la reunión científica, que será abierto por esas palabras dirigidas expresamente por el profesor francisco josé ayala desde california, en eh, cuyo título, el título de, la, de las palabras del profesor ayala es ciencia y fe, conflicto o armonía y trata sobre la complementariedad entre el concepto biológico de evolución y la noción teológica de creación. Queremos resaltar esta presencia del profesor Francisco José Ayala, realmente eh, nos llena de orgullo y de satisfacción, y queremos agradecer la amabilidad y la deferencia que ha tenido este insigne profesor con esta reunión científica realizada en un humilde pueblo de Extremadura. A continuación vendrá la conferencia inaugural impartida por don Antonio García Bellido, como he dicho antes, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Quiero mencionar que el profesor García Bellido es uno de los científicos españoles más reconocidos internacionalmente en activo. Ese jueves 7 de marzo tendremos la mencionada mesa redonda diálogo ciencia-fe en la que eh, es algo inédito en las reuniones científicas anteriores nunca se ha realizado al ser la reunión científica acogida por un centro de inspiración cristiana queríamos darle esa, ese toque esa llamada de atención al diálogo entre la ciencia y la fe en el que se debata sobre la compatibilidad de la ciencia y las creencias religiosas y en qué temas esa compatibilidad se ajusta más o menos y donde los intervinientes puedan expresar con fluidez sus respectivos puntos de vista desde eh, la argumentación intelectual y científica. ¿Quiénes van a ser esos intervinientes? Nuevamente queremos destacar la relevancia y el prestigio de... ...algunos de ellos. En concreto van a participar don Antonio Fernández Rañada... ...catedrático de física de la Universidad Complutense, premio internacional de ensayos jovellanos... ...y miembro del jurado de los premios Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica. También va a participar don Francisco Rubia Vila, un neurocientífico, académico de la Real Academia de Medicina... Y vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Asimismo, estará presente el profesor Agustín Udías, jesuita y catedrático de geofísica de la Universidad Complutense de Madrid. Y por último, nos acompañará un paisano nuestro, conocido, Juan Pedro Viñuela Rodríguez, filósofo y profesor de filosofía del Instituto Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros. La mesa estará moderada por don Manuel Montanero Morán, doctor en física y que fuera director de este centro. Y es una mesa equilibrada donde van a estar, por un lado, dos personas creyentes y, por otro, dos personas no creyentes. Y, por último, eh, la conferencia de clausura será el viernes 8 de marzo. Y estará impartida por don Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de Física Aplicada de la Universidad de Alcalá. Y su conferencia lleva por título: La física sirve para algo, el mundo moderno como consecuencia de los descubrimientos de la física. Y como motivo de la celebración de la Semana Cultural... ...en el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés... ...cerca de 70 alumnos de distintas ramas... ...visitarán el Centro Integral Territorial... ...durante las visitas responsables de FEDESIVA... ...les hablarán, entre otros temas... ...de los escenarios de futuro de desarrollo... ...de la comarca y de Extremadura... ...el objetivo es que los alumnos conozcan... ...qué es el Centro Integral Territorial... ...qué actividad desarrolla... ...y cómo se pone en práctica la Estrategia de Trabajo Colaborativo sobre la que se basa su modelo, un trabajo colaborativo que parte de la convivencia en el espacio físico del Centro Integral Territorial de distintos servicios y proyectos de la propia Diputación de Badajoz, de Fedesiva y de la incubadora y preincubadora de empresas. Los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés visitarán el Centro Integral Territorial en dos jornadas. La primera será el próximo día 18 de febrero. Ese día, a las 12 y 20, serán los alumnos de los grupos de electricidad electrónica y administrativo. Posteriormente, el miércoles día 20 de febrero, a la misma hora, corresponderá el turno a los alumnos del grupo de automoción. En su recorrido, los alumnos podrán departir con algunos de los empresarios instalados en el centro. También se les explicará las claves de los proyectos de la red de observatorios territoriales. Y de las agencias de desarrollo estratégico de la Diputación de Badajoz, a las que da soporte físico este centro, por su parte FEDESIVA en la línea en la que viene actuando como grupo de acción local, explicará a los alumnos junto con el agente de desarrollo local los distintos instrumentos que existen para la puesta en marcha de las empresas. También les aproximará a los distintos escenarios de futuro que se perfilan para el desarrollo de Extremadura. <music> Y se avecina ya el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Por este motivo, desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Villafranca se está, se está trabajando en las diferentes actividades eh, para la celebración de este día. Y así acaban de publicar las bases de dos concursos: uno para la elaboración del cartel conmemorativo de este 8 de marzo, Día de la Mujer, en el que podrán participar todos los alumnos de primaria de todos los centros educativos de la localidad, y un segundo concurso, en este caso fotográfico, a abierto a la participación de todas las personas interesadas. En ambos concursos la temática de los trabajos presentados podrá ser mujeres trabajadoras, compartimos tareas y rompiendo tópicos en cuanto al concurso del cartel como decimos va dirigido a todos los centros educativos de la localidad podrán participar todos los cursos de primaria los trabajos se presentarán en sentido vertical tamaño a 4 y podrán ser de técnica libre los trabajos presentados podrán ser individuales o grupales cada participante podrá presentar un máximo de una obra original y que no haya sido presentada a otros concursos las obras irán sin firmar y acompañadas de un sobre cerrado en el que aparecerá el título ...y en el segundo sobre debe aparecer la fotocopia del dni domicilio teléfono de contacto centro educativo y tutor los carteles originales se entregarán en el registro del ayuntamiento recuerden antes de la una del mediodía del próximo 1 de marzo se establece eh, tres premios siendo el primero el cartel anunciador los premios serán aportados por el ayuntamiento de villafranca todos los carteles presentados se expondrán en la casa de la cultura el viernes día 8 de marzo por otro lado y como ya les decíamos se Convoca también un concurso de fotografías en el que podrán participar todas aquellas personas que lo deseen. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras originales y que no hayan sido presentadas a otros concursos. Ningún trabajo podrá ir firmado ni llevar señas que lo identifiquen a quien lo ha realizado y permitan conocer, como decimos, la identidad del autor. Y se presentarán con extensión JPG y con la mayor resolución posible eh, las fotografías originales y sin firmar en tamaño a 4 y acompañadas de un sobre cerrado en un segundo sobre debe aparecer la fotocopia del dni domicilio y teléfono de contacto se entregarán en el registro del ayuntamiento también antes de la una del mediodía del próximo día 1 de marzo se establecen tres premios que eh, serán aportados por el ayuntamiento de villafranca la Cooperativa Cabe San José va a celebrar esta tarde, a partir de las 7 de la tarde en primera convocatoria y a las siete y media en segunda, una asamblea general ordinaria que celebrarán el Teatro Cine Festival. En el orden del día de esta asamblea se incluye la presentación del informe del auditor e interventores de cuenta del ejercicio 2010-2011, así como la lectura y aprobación de las cuentas anuales y de la imputación del resultado del referido ejercicio. También el nombramiento de un auditor externo. Se lleva también a su aprobación la renovación de los cargos de presidente tesorero, dos vocales del Consejo Rector y dos interventores de cuentas. Y esta tarde se retoman las jornadas informativas organizadas por la Asociación Cultural Ecuestre de nuestra localidad. Hoy viernes el título de la charla será El caballo a través de la historia y será impartida por Nicolás Suárez, antropólogo social y cultural, diplomado en enfermería, licenciado en comunicación audiovisual y ganadero de pura raza española. La charla se celebrará a partir de las 9 en las instalaciones de la Sociedad Cultural y Recreativa La Peña. La entrada es libre y gratuita. Y más actividades que van a tener lugar también en el día de hoy, ya que esta noche, a partir de las 10, y en la cafetería de la Casa de la Cultura, actuarán las diferentes comparsas y chirigotas que participaron el pasado viernes en el certamen de comparsas y chirigotas del Carnaval 2013 de Villafranca. Y por último, para ir cerrando este tiempo de información, damos un repaso a los encuentros deportivos del fin de semana. El Club Balomano Villafranca Neumáticos Pinto jugará el próximo sábado a partir de las seis y media de la tarde en la cancha del Tierra de Barros. El Club Baloncesto Villafranca jugará de nuevo en casa frente al Monesterio a partir de las seis de la tarde del sábado. Y los antiguos alumnos del Colegio San José lo harán el domingo en el campo del Tierra de Barros B a partir de las cinco y media. En cuanto al fútbol, como ya les contábamos, día. En días pasados, la SP Villafranca va a jugar en casa el domingo a partir de las 4 y media de la tarde con el Burguillos y será el sábado, día 16 de febrero, cuando se dispute. La jornada número 16 también de la Liga Local de Fútbol Sala, que enfrentará a los siguientes equipos. A partir de las 4 de la tarde, Construcciones Lama, Café Bar El Pilar. A las 4 y 50 minutos, Hotel Diana Forge a Dura Lupas. A las 5 y 40, Deportes Winner Paplou, Bar Los Morales. A las 6 y media, Park Detroit, Café Bar Europa. Y a las 7 y 20, Geropul, Construcciones Antonio Piqueras. Descansa Óptica Canónico. Vamos finalizando este tiempo de información, pero antes, como siempre, hablamos de las previsiones meteorológicas que nos hablan de lluvias a partir del próximo domingo. Para el día de hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, llegaremos a máximas de 17 grados y mínimas de 3. Para mañana se esperan que las temperaturas máximas no suban, permanezcan en los 17 grados, pero las mínimas sí, pueden llegar hasta los 5. Para el domingo suben aún más las temperaturas mínimas hasta los 7 grados, pero bajan las máximas hasta los 14. Y atención, porque como les decíamos, puede llover, de hecho... Casi será seguro porque hay un 95% de posibilidades. Para el lunes ese porcentaje de lluvias también está alto, en un 60%, al igual que el martes en un 65%. Las temperaturas eh, no variarán respecto al domingo. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y un buen fin de semana. Hasta el próximo lunes.